El sábado 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Por un lado, este día tiene como objetivo concienciar a la población sobre la necesidad de la donación voluntaria de sangre. Y por otro lado, quiere reconocer la contribución de aquellos que de manera altruista salvan vidas cada día. Es muy importante porque la sangre nosotros no podemos producirla ahora mismo. Los hematólogos ni los laboratorios todavía no se ha encontrado la fórmula para producir la sangre. Entonces, nuestros pacientes, que cualquiera de nosotros somos potenciales pacientes, pues en un momento dado de nuestras vidas podemos necesitar una transfusión de sangre. Si no hay gente que altruistamente, de forma desinteresada, a la cual no me cansaré nunca de agradecer que hagan este acto de la donación, porque es uno de los mejores actos que uno puede hacer en su vida, pues sin ellos no tendríamos sangre para todos nosotros o para cualquier paciente. Una donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas y es un gesto que solo implica un pequeño pinchazo y unos minutos de nuestro día. Sin embargo, solo un 5% de los potenciales donantes de sangre dona. La razón principal por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie se lo ha pedido o porque les falta información. Por esto, hoy nos hemos acercado a uno de los autobuses de Cruz Roja Española dedicados a la extracción de sangre, para conocer su funcionamiento por dentro. El miedo o el desconocimiento pueden ser factores que nos hagan dudar ante una donación, pero el proceso es muy sencillo. Cuando un donante se acerca al autobús, lo primero que tiene que hacer es rellenar un sencillo formulario sobre su salud, que luego podrá comentar más al detalle con el personal sanitario, que será quien confirme que puede donar tras tomarle la tensión y hacerle la prueba de la hemoglobina, que permite conocer sus niveles de hierro. Has hecho la prueba y si puedes donar, ¿vale? Después de esto, son las enfermeras quienes recogen el testigo. Bueno, pues mira, estos son los equipos con los que nosotros hacemos la donación de sangre. Los equipos vienen así preparados. Nosotros nada, simplemente tenemos que abrir la bolsa y el equipo ya viene preparado para hacer toda la extracción. Con la aguja, tenemos también en el mismo equipo una bolsa de muestras, que la sangre primero va a ir a esta bolsa de muestras para recoger siempre unos tubos para una analítica. Las bolsas de sangre siempre tienen que ir junto con sus tubos de analítica. Nosotros las analíticas que realizamos son enfermedades que se pueden transmitir por vía sanguínea, ¿vale? Que son SIDA, sífilis y hepatitis B y C. Siempre tienen que ir con esa analítica. Prepararíamos la bolsa con unas pegatinas que nos vienen para identificar el donante, tanto la bolsa como los tubos, ¿vale? Nos dirigiríamos a la camilla con el donante. ¿Qué bracito quieres para donar? El izquierdo, por favor. A partir de este punto todos conocemos la teoría. Un pequeño pinchazo que salva vidas. Por esto, la Cruz Roja y la Media Luna Roja se unen a la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre para celebrar este día. Porque una de cada 10 personas admitidas en un hospital necesita sangre. Porque todo el proceso de donación, incluyendo el reposo posterior, no dura más de 30 minutos. Porque una bolsa de sangre puede salvar hasta 3 vidas. A nivel mundial, la Cruz Roja y la Media Luna Roja cuentan con 34 millones de donantes de sangre. Pero aún así, solo un 5% de los posibles donantes dona. Cámbialo. Está en tu mano.